Dulce infundo significa terminar bien la carrera. Los que conocemos esencialmente lo que es caminar a lo largo de los años y crear un corpus crítico en todo lo que hacemos profesional y personalmente, sabemos lo que significa en términos de realización. Es llegar al final con la obra completa y poder dar la cara por ella sabiendo que dejamos un legado. El concepto alrededor del cual esta retrospectiva está organizado está basado en tus experiencias como pintor, en tus etapas específicas, o meramente es cronológico. Bueno, temáticamente ha sido relativamente fácil porque tomamos un conjunto de piezas que representaban un tema, un criterio, una posición frente a una situación social del momento. Por lo tanto, lo difícil fue reunir la pieza, porque estaba muy dispersa, estaban, y en algunos casos ni siquiera se sabía dónde estaban, si estaban vendidas, si estaban perdidas, si estaban... Entonces se fue reconstruyendo poco a poco, esto sí fue un trabajo muy difícil, y después se reunieron con un criterio de la curadora María José, excelente criterio, como puede ver en la resolución de la exposición, el montaje, ha sido de lo mejor, prácticamente insuperable como concepto, como criterio, estéticamente como tan puesta. Y por lo tanto se logró esto después de mucho trabajo, mucho estudio, mucha búsqueda, mucho análisis, y se lograron dividir la pieza un poco cronológicamente, un poco temáticamente. Si tomamos una perspectiva biográfica, hay una conexión directa entre tu formación espiritual y tu conducta política. Siempre has estado en una posición contestataria cuando se refiere a hechos como la Revolución Sandinista, como la guerrilla en El Salvador, como situaciones de orden social, represión, autoridad. Pero paralelamente, diría yo que casi transversalmente, siempre hemos notado que te ocupas de temas de la tradición católica y bíblica, como es el Cristo resucitado, como es los apóstoles o los santos, o toda la liturgia a la que estamos acostumbrados desde la perspectiva religiosa. ¿Cómo haces para que cohabiten una posición política que tiende a ser de izquierda con una posición conservadora que tiende a ser religiosa? La religión, si la vemos de un punto de vista real, muchas veces la identificamos con lujo, con exceso, con autoritarismo, con desplante de poderi y económico, ma en realtà la creación de la fe, de la religión, nació con la intención de colaborar, de ayudar al ser humano, a su espíritu, a encontrarse a sí mismo, a reconocer en sí mismo la parte buena de su yo. Y entonces, esto es la esencia y la presencia de la parte religiosa en mi obra. Y está constantemente a la vista porque mi estadía en el Seminario Pontificio Romano por 3 años en el Vaticano ha influido mucho en toda mi vida y todavía lo hace. Y esta confrontación con el poder religioso nace justo desde aquel entonces, cuando yo en el seminario entré con una gran fe religiosa de misionero, de lucha, de igualdad de la sociedad, y me encontré con una iglesia llena de arrogancia, de bienestar económico, que era muy contradictorio a mi criterio, a lo que me había acercado a ella. Sin embargo, la compañía de una fe, de una esperanza, siempre ha sido presente. Entonces, en mi crítica religiosa, política, y en los poderes político, religioso, económico, hay siempre presente una crítica, ma con una esperanza de cambio, una esperanza de renovar lo bueno del ser humano, ¿verdad? Álvaro, en términos de proceso artístico, vemos la combinación aquí de distintas técnicas. Casi que se podría decir que aunque vos pintes al óleo,
predomina la técnica mixta y, por supuesto, la incorporación de nuevas tecnologías. Caso de toda la gráfica que has venido desarrollando en los últimos 20 años, particularmente. En ese sentido, ¿cómo te defines? ¿Como un pintor, como un artista enfocado en la gráfica o, por extensión, en un autor multimedia? Bueno, como un pintor, porque el taller ha ido creciendo en su recurso, en la herramienta utilizada. Entonces, la herramienta va acorde al momento, a lo que la tecnología nos ofrece. En ningún momento uno tiene que quedar con el pincel y no avanzar con esto. Y esto no lo saca tampoco de una línea pictórica. Y por lo tanto yo siempre he usado, debido a mi preparación técnica de automatismo mecánico, de automatismo neumático, hidráulico, mi diseño que siempre ha sido geométrico y muy limpio. Yo prácticamente he transformado un tornillo en una figura humana. Por lo tanto, usaba todos los recursos que se usan en el diseño de ingeniería mecánica para poder lograr mi figura. Después hacía fotocopia por todo tipo, de todo tamaño, la tiraba en el piso y hacía composiciones mixtas. La multiplicidad de la figura siempre ha estado presente en mi obra. Cuando vino la computadora, mi primera computadora fue el Apple Plus de 48K de memoria, donde había una pila de disquetes que había que sacar, meter. Y entonces ese recurso lo empecé a utilizar. Y claro, la gente veía la computadora como la resolvedora de todos los problemas, al contrario. Para mí, realizar, digitalizar un diseño eran docenas y docenas de horas de trabajo. En aquel entonces usaba MacPaint, SuperPaint, programas muy primitivos si lo comparamos con los programas de hoy en día. Y entonces yo lo utilizaba, para mí era mucho más sencillo hacer un boceto a mano que digitalizarlo, porque me costaba muchísimo mantener la limpieza que siempre buscaba en mi obra. O sea, tenía que estar, el recorte tenía que estar perfecto, la línea tenía que coincidir perfecta, del mismo espesor y todo. Por lo tanto, era un trabajo muy intenso de montaje de la obra. Pero claro, una vez que estaba digitalizada, yo podía jugar con ella como quería, que era realmente lo que buscaba. Si antes lo hacía con la fotocopiadora, ahorita con la computadora el espectro se amplió muchísimo. Y así uno va avanzando con la obra, y la obra requiere también, para poder alcanzar ciertas expresiones, actualizarse en los recursos tecnológicos, ¿verdad?, que se le ofrecen. ¿Qué es entonces la pintura para Álvaro Bracha? Bueno, la pintura, artísticamente hablando, es una representación visual de lo que el autor busca, quiere interpretar, referente a una situación puramente decorativa, a una reflexión, a una realización reflexiva, y se puede referir a un imaginario colectivo. O sea, ¿qué pensamos nosotros en la pintura? Primero hay que especificar, ¿verdad?, qué tipo de pintura. Si de todas formas la pintura es una expresión artística bidimensional, donde uno trata de comunicarse, de expresar ciertas situaciones. Y en esto consiste. Después, que una pintura se transforme en arte, como logre hacerlo, esto ya depende del trabajo que uno le pone, o de su creatividad, o de los elementos que utiliza. Lo cual nos lleva al tema siempre perenne en el arte, y particularmente en la práctica de la pintura, de crear nuestra obra maestra. Tenemos 50 años en retrospectiva mostrados aquí en el mar. ¿Cuál es tu obra maestra entonces? La obra maestra es el trabajo realizado en 50 años. Bueno, el legado es hacer una reflexión sobre la función del arte. La función del arte puede ser únicamente decorativa, puede ser crítica, puede ser reflexiva, despertar una reflexión hacia el espectador. Y entonces el poder hacer del arte un medio para despertar
al espectador una posición crítica, una posición donde pueda interpretar subjetivamente la obra, pero también reconocerse, sea a nivel social, histórico, en el momento determinado. Y la obra de arte también, el legado que puedo dejar es la importancia de utilizaciones de medios y recursos que el momento ofrece. Entonces, cómo no excluir nada y tampoco dejarse dominar por algo. No excluir nada porque todos los recursos son válidos en al alcanzar, en necesidad de buscar lo que uno está investigando en su proceso creativo. Y no excluir absolutamente nada, no diabolizar ni la tecnología, más ni dejar que la tecnología domine totalmente la situación. O sea, mantener un equilibrio entre tu propia creación y los recursos externos que te puedan ayudar a alcanzarla. La retrospectiva del artista italo-costarricense Álvaro Bracci Ramelli reúne 50 años de un proceso histórico consistente, el cual se ha desarrollado en distintos países y con distintas motivaciones. Un proceso donde trasuntan el tema espiritual y el tema político, ambos cohabitando en un proceso pictórico que merece revisarse y merece analizarse, aquí presente en el Museo de Arte Costarricense en La Sabana de San José. Les habla Juan Carlos Flores Zúñiga para Arts Criterion.